Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados, a los que están en casa, bienvenidos todos para nuestro servicio de esta noche. Primer miércoles de julio y tenemos el tema que hemos diseñado, vidas que hicieron historia. Lives that made history. Vidas que hicieron historia. ¿Tenemos por allí ya listo? Ok. Lives that made history. Okay. Vidas que hicieron historia. Este es un tema en el cual estamos recorriendo la vida de hombres y mujeres que en las manos de Dios forjaron una historia. This is a topic in which we're going over lives of men and women that throughout history, that through their lives made history. La Biblia no es un libro que recopila historias de gente que conoció a Dios y se metió a una iglesia. The Bible is not a book that retells the story of people that met God and then just went inside the church. La Biblia no relata gente que aceptando la fe se quedaron metidos en una religión. The Bible doesn't speak about people that accepting the faith, they just went and got stuck in a religion. Y cuando la gente de Dios volvió la visión de Dios una religión. And when the people of God turned the vision of God into a religion, Dios se ocupó de cambiar la historia de esa gente con nuevos protagonistas. God was in charge of changing the story of these people, but with new protagonists. Por eso cuando la religión judía se oxidó, Dios levantó la historia a través de nuevos hombres y mujeres llamados profetas. That is why when the Jewish story deteriorated, God lifted it up once again through man called prophets. Y cuando men. Los profetas no pudieron hacer más por ellos, Dios decidió cambiar la historia y levantar una nueva historia a través de Jesús. And when the prophets could no longer do anything for themselves, God decided to lift up his story, a new story through Jesus. Tú necesitas saber que Dios te salvó no solo para llevarte al cielo. You need to know that God saved you not only to take you to heaven, sino que tú eres la continuación de las vidas gloriosas que Dios muestra en la Biblia. But you are the continuation of the glorious lives that the Bible that God shows in the Bible. Dios te salvó para hacer de tu vida una historia poderosa que retumbe hasta la eternidad. God saved you to make of your life a story which will tremble throughout history. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Demons tremble before the name of Jesus. Pero qué tal pensar que los demonios tiemblan cuando piensan en nuestra vida. But what about if we think when about the demons shaking when they think about our life? Unos hombres fueron a echar unos demonios y no pudieron hacerlo. Some man went to go cast out some demons and they were unable to. Eso está en el libro de los Hechos. That's in the book of Acts. Y entonces los demonios le decían a los que quisieron echarlos. So then the demons told the man that wanted the men that wanted to cast them out. Sabemos quién es Jesús. They said, we know who Jesus is. Y a Pablo conocemos. And we know who Paul is. ¿Por qué conocían a Pablo? Why did they know Paul? Es decir, ese nombre Saulo de Tarso o Pablo representaba a alguien importante para esos demonios. It's to say that name Saul, Paul, represented an important name for these demons. El nombre de Jesús te da la salvación y te posiciona en gloria. The name of Jesus gives you the salvation and positions you in glory. Pero Dios dice que a ti, lo dice en Apocalipsis, te ha dado un nuevo nombre. But God says that to you, it says in Revelations, he has given you a new name. Y si tu nombre no es conocido en la tierra, vaya y venga, no es mucho el problema. And if your name is not known on earth, that's all right. That doesn't bring a lot of problems. Pero si tu nombre no es conocido en el cielo y en el infierno, tú no existes espiritualmente. But if your name is not known in heaven or earth, then spiritually you are non-existent. En el cielo la Biblia dice que los ángeles ven nuestra vida y somos espectáculo para ellos. In heaven the Bible says the angels spectate our lives and we're like a spectacle to them. Y mientras los ángeles se gozan con la historia de tu vida y tus retos diarios. And while the angels enjoy watching your story and your daily challenges. A los demonios les atormenta la victoria que tú tienes porque eso es una derrota para ellos. The demons makes them tremble your story because that's a defeat for them. Por eso te pido que hoy levantes tu mano. Which is why I ask you today to lift dile, up your Señor, hand. Quiero entender esta verdad. And say, Lord, I want to understand this truth. Tú estás escribiendo una historia. You're writing a story que lleva mi nombre. That has my name. Una historia de poder. A story of power. Una historia de victorias constantes. A story of constant victories. Una apasionante historia de constantes luchas. A passionate story of constant battles and fights. Donde tú te glorificas. Where you will glorify. Gracias, Padre, por escogerme. Thank you, Father, for choosing Gracias me. Gracias por pensar en Thank mí. You for thinking in me. Dios te ha escogido para hacer historia contigo. God has chosen you to make history with you.
Escúchame, yo quiero que esto te entre al fondo de tu espíritu. Listen, I want this to enter the depths of your spirit. Dios te escogió a ti. God chose you. Para hacer historia contigo. To make history with you. Tus limitantes, tus incapacidades, tus errores. Your limitations, your incapabilities, your mistakes. No son un problema para Dios. They're not a problem for God. Es esas características lo que a Dios le permite hacer de tu historia una historia fascinante. Those characteristics are what make God make of your story a fascinating story. Saber que personas con tanta fragilidad y debilidad pueden hacer hazañas espirituales. Ese es el reto que Dios pone con tu vida. To know that people with so much fragility and weaknesses can do such great wonders in this world. Dios te salvó para hacer historia contigo. God saved you to make history con with tu tiempo, you, with your time, con tu vida, with your life, con tus capacidades, with your capabilities, con tus deficiencias, with your deficiencies, aún con tus generaciones, even with your generations. Dios ha determinado un plan. God has determined a y como plan. Dirían en el cine, and the way they, and in the same way they would say it in the Dios cinemas. Ha establecido un guión. God has established a script. Sí, un guión sobre tu vida. Yes, a script over your life. Un guión donde Dios se mostrará a plenitud como alguien grande y poderoso. A script in which God will show in his plentiness as someone who is great and powerful. Para el guión de tu historia. For the script of your story. El diablo ha preparado oposición de todo tipo. The devil has prepared opposition in every possible way. Se te opone. And he opposes y hará to you. Que el mundo se te oponga. And he will make the world be opposed to pero you. Pero la oposición más fuerte que tiene el guión de tu historia. But the greatest opposition that the script for your life has. Es tu libertad. Is your freedom. Hey. Tu libertad es el problema más grande que Dios tiene. Your freedom is the greatest problem that God has to face. Y el segundo problema está ligado al primero. And the second problem is tied to this first problem. Es que Dios no puede quitarte la libertad. Is that God can't take away freedom from you. Si te la quita, tu historia termina al instante. If he takes it away, then your story ends instantly. Así que Dios lo único que espera es que tú rindas tu voluntad a Él. So the only thing that God is waiting is that you submit your will to Him. Confiando que el guión que Dios ha escrito no solo será victorioso, sino que es la mejor forma de tú pasar por la tierra cumpliendo un propósito. Trusting that the script that God wrote will not only be a successful or victorious one, but knowing that this is the only way that you can live a successful life to this earth. Cuando hablamos del término un guión, estamos refiriéndonos a ello como el plan y propósito de Dios para tu vida. When we talk about this as a script, we're referring to it as the plan and purpose from God for your life. Cuando uno estaba niño, se veían y se oían telenovelas y radionovelas. When we were kids, we would hear soap operas and soap operas through the radio. Y hubo una época en que todas las radionovelas o telenovelas eran iguales. And there was a time in which all these soap operas were exactly the same. Una muchacha pobre que se enamoraba de un muchacho rico. A poor girl that fell in love with a rich guy. Y todos la perseguían, incluyendo una suegra más mala que el diablo. And everyone was chasing them, even a mother-in-law that was even badder than the devil. Okay. Pero ¿sabe? La novela empezaba y usted no sabía qué iba a pasar. But you know the soap opera started and you didn't really know what was going to happen. Pero después entendíamos que ya sabíamos cómo iba a terminar. But then we noticed that we would know exactly how it was going to finish. Siempre terminaba la muchacha pobre casada con el muchacho rico. The poor girl would always end up married with the rich guy. Y siendo una mujer de alta sociedad. And she would end up being a woman from the high society. Pues más o menos eso es lo que te pasa a la historia de tu vida. Well, that's in a way kind of what happens to your life story. Vemos el capítulo día a día de lo que te pasa. We see the chapter every day of what's happening to you. Cada día que ves el capítulo y lo que enfrentas piensas que ya todo se va a acabar. And every time you see every day's chapter and you see what is facing you, you think that everything is going to finish. Pero el guión de todos lo hizo el mismo escritor, se llama Dios. But the script for everyone was written by the same writer, which is God. Y el final de la película es que tú terminas en victoria con tu amado para siempre. And the end of the script is that you finish in victory with your beloved forever. Así que no dejes que el presente obnubile o no te permita ver el futuro de gloria que Dios ha planeado para ti. So do not let your present cloud or blind you from the future that God has planned for you.
Vidas que hicieron historia. Lives that made history. Hoy voy a hablar de un hombre que para algunos es desconocido. Today I'm going to speak of a man that for some he's unknown. Yo ya he predicado sobre él y el Espíritu Santo me ha guiado para tocar su vida como una gran necesidad para que conozcas tu historia. I've already preached about him, but the Holy Spirit touched me to preach about his life so you can know what it was like. Vamos a hablar la historia del rey Ezequías. We're going to speak about the story of the king Hezekiah. Históricamente el rey Ezequías es considerado el mejor rey del reino dividido. Historically speaking, the king Hezekiah was considered the best king of the divided kingdom. Okay, primero hubo un reino constituido por Dios con Saúl, después estuvo David, después Salomón. First there was a kingdom which was built or constituted by God, which was led by Saul, then David, then Solomon. Y después de Salomón se dividió el reino, entonces quedó el reino del norte y el reino del sur. And after Solomon, the kingdom divided, and it was the northern kingdom and the southern kingdom. El mejor rey del reino dividido fue el rey Ezequías. The best king of this divided kingdom was King Hezekiah. Un hombre que puso a todo el pueblo en la perfecta voluntad de Dios. A king that put the entire people in the perfect will of God. Tumbó los lugares de idolatría y los lugares altos. He took down the high places and the idolatry places. Llevó a todo el pueblo a la obediencia perfecta a Dios. He took the entire people which he led to the perfect obedience with God. Que un pueblo cargado de pecado y de contaminación mundana se volviera a su Dios. He made that people that was filled with sin and worldly contamination would turn to God. Y entonces Dios había trazado para ese hombre un guion específico para su historia. So then God had traced for that man a specific script for his story. Hasta ese momento el guion de Ezequías era un guion de éxito en las manos de Dios. Until that moment Hezekiah's script was a script of success in the hands of God. Él había hecho todo lo que Dios esperaba que hiciera en la historia de su vida. He had done everything that God awaited him to do in the story of his life. Pero en el libro de Isaías capítulo 38 nos habla cómo Dios le manda un mensaje. But in the book of Isaiah chapter 38 it speaks about how God sends him a message. Vamos a leer versículo 1, 38:1. Isaías 38:1. We're going to read chapter 38 of Isaiah, verse 1. Lo leemos solamente en español, ¿les parece bien? We're going to read it just in Spanish. Para los que están en inglés pueden buscarlo en su Biblia. Ahí lo tendremos en inglés. Maybe, okay. Isaías 38:1. Isaiah 38:1. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Él ha hecho un papel excelente, el mejor de los papeles. He has fulfilled an excellent role, the best of the roles. Y entonces Dios le manda un profeta, al profeta Isaías, para que le comunique los nuevos designios de Dios. So then God sends a prophet to him, the prophet Isaiah, to tell him the new designs of God. Y aquí el profeta Isaías no le trae noticias de que Dios lo va a ascender, lo va a premiar o le va a dar nuevas conquistas para el reino. And here the prophet Isaiah does not bring news of that he's going to give him a raise or he's going to take him further up or he's going to bring him to a better level. La voz del profeta le dice: Dios te ordena que cuadres y pongas en orden tu casa porque te vas a morir. The prophet Isaiah tells him the voice of God is telling you to set your house in order for you shall die and not live. Dios le dice: ordene su casa porque de cuenta mía su guión ya terminó. In other words, God told him, order your house because from my part your script is done. Ya usted debe salir de escena. You need to leave the scene. Cuando le dice ordena su casa le está diciendo: puedo usar a tu familia, pero tú debes salir ya de esta historia. When he's telling him set your house in order, he's saying I can use your family, but it is your time to leave. Y hay un principio maravilloso que tú debes saber, más allá de lo duro que parezca, pero debes ser realista en ese principio. There's a principle there that we need to know, and even though it is a little tough to swallow, we need to be real with the principle that is given here. El guión de tu historia tiene un final, y es Dios quien lo determina. The script of your life has an end, and it is God who determines that end. Dios escribe toda tu vida, y al final dice, así debe terminar. Y así queda escrito. God writes your entire life and at the end he says and it's finished like this and I'm going to write it like this. Ezequías es un hombre que ha servido a Dios con pasión. Hezekiah is a man that has served God with passion. Pero cae enfermo.
But he falls ill. Eso nos demuestra que en la historia de tu vida tú no estás exento al dolor. That proves that in the story of your life you're not exempt or you're not excused from pain. Tú no estás exento a la enfermedad. You're not excused from illness. Hay vidas que hacen historia y creen que Dios no puede tocarlos o que la enfermedad no les puede dañar. There are lives that make history and they believe that God cannot touch them or that illness cannot touch them. Lo que debemos saber es que si una enfermedad toca tu vida y tu historia está por escribirse, Dios te dará la salud. What we need to know is that if an illness touches your life and your script still is still to be written, then God will give you the health. Y si esa enfermedad ha de terminar con tus días, no es la enfermedad la que te lleva, es el final que Dios determinó sobre ti. And if that illness is the illness that will end with your days, then it is not the illness that will finish you. It is the script, the end of the script that God has written for you. Hay un principio básico en todo esto de Ezequías. There's a very basic principle in this entire story of Hezekiah. Dios le dice, te vas a morir, pero primero ordena tu casa. God tells him, you're going to die, but first set order to your house. Y Dios te está diciendo hoy que antes de que tu historia llegue a su fin, tú debes asegurarte de tener ordenada tu casa. And God is telling you today that before your story finishes, you need to make sure that your house is in order. Hay gente que ordena la casa cuando saben que una visita va a llegar. There are people that organize their house when they know a visit is on their way. Parece que es más importante para ellos lo que piensen otros que lo que sienten ellos en el hábitat diario de su casa. It seems that it is more important for them what others think than what they feel in their in the daily living in their home. Pero aquí Dios está diciendo que si se trata de orden, hay que poner orden cuando todo va a llegar a su fin. But here God is saying that if we're talking about order, we need to put order when everything is going to come to an end. Hay gente que vive la vida en desorden y después se muere en el mismo desorden. There are people that live their lives in this or in lack of yeah in disorder, and when they die, that disorder remains. Arregla tu casa porque tus días se terminan. Set your house in order because your days are bound to be finished. No quiero ser cruel contigo ni dañar tu fe. I don't want to be cruel with you or harm your faith in any way. Pero es sabio preguntarnos si se acabara mi vida, ¿qué orden tiene mi casa y mis generaciones? But it is wise to ask ourselves, if my life finished now, what order does my house and my generations have? ¿Qué les dejaría y cómo dejaría a los que Dios me puso a construir? What would I leave behind for them, and how would I leave them behind those that God put me to build? Dios es un Dios de milagros. God is a God of miracles. Dios es un Dios de salud. God is a God of health. Dios es un Dios de vida y de vida eterna. God is a God of eternal life. Pero el poder de Dios, but the power of God, no hace que él tenga que renunciar a su soberanía. Does not make him have to quit to Cuando his Dios sovereignty. Escribe tu historia, when God writes your story, la escribe con su poder. He writes it with his power, pero la firma con su soberanía. But he signs it with his sovereignty. Él sigue siendo soberano. He continues to be sovereign. Versículo 2. Verse number 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Then Hezekiah turned his face towards the wall and prayed to the Lord. A él le dicen que prepare la casa que se va a morir. They're telling him to prepare his house because he's going to die. Y lo que este hombre hace es ir a buscar una pared, a ver si aquí me alcanza la cámara, y se va contra la pared. And what this man does is that he goes and he looks for a wall and he goes against the wall. Y allí con su rostro a la pared oró a Dios. And there with his face facing the wall, on the wall, he prayed to God. Y escúchame lo que Dios quiere enseñarte para que tú tengas una concepción de la historia que tú estás escribiendo. And look at what God wants to teach you so you have a right conception of the story that God is writing for you. En tu historia pueden haber momentos de turbación, de dolor y de aparente fracaso. In your life there could be moments of turbulence, of pain and of apparent failure. Cuando Ezequías supo que estaba ante un problema irremediable humanamente. When Hezekiah knew that he was before a problem, that he was against a problem that was almost irreversible humanly. Volvió su rostro a la pared y oró. He turned his face to the wall and prayed. ¿Qué significa el término volver el rostro a la pared? What does this term mean, to turn your face against the wall? Volver el rostro a la pared significa no tengo a nadie que me pueda ayudar en esto. To turn your face against the wall means I have absolutely no one that can help me with this. Miro a uno, miro a otro, miro allá, nadie me puede ayudar. I look here, I look there, I look over there, nobody can help me. Al mirar la pared le digo a Dios, no tengo a nadie, solo te tengo a ti. When I look at the wall, I'm telling God, I have nobody, just you, God. Y más allá de todo lo que hablaremos en esta noche. And further from everything that we'll be speaking about tonight. Yo quiero dejarte en tu corazón
un principio que nunca olvides. I want to leave in your heart a principle that you cannot forget. Todo momento es oportuno para buscar a Dios. Every single moment is the right moment to look for God. Pero cuando sientas que es muy pesada la carga y el problema que tienes al frente, tienes que ir y poner tu rostro contra la pared. But when you feel like the burden and the problem that you're carrying is too much to handle, you need to go and put your head on the wall. Cuando tú enfrentes situaciones críticas, ve a buscar a Dios. When you're facing critical situations, go and look for God. Hay circunstancias en la vida que se alivian con un poco de distracción. There are circumstances in life that can be solved or alleviated with a little bit of distraction. Como hay dolores que se alivian con un Tylenol. Like there are pains that go away with a little Tylenol. Pero hay cosas que no puedes distraerte porque no te sirve la distracción. Y no te va a sanar. But there are things that you cannot simply get distracted from, because that distraction will not help you and will neither heal you. Diciéndolo desde mi óptica, yo diría que la distracción de un creyente en aflicción es la oración, es buscar la pared donde me encuentro con Dios. Saying it from my optic, that the real true distraction from someone that is facing this kind of problem, who is a child of God, is the wall. Alguien dice, ¿por qué Dios siempre llega y reacciona en el último momento? Somebody says, why does always come and react in the last moment? Porque cuando tenemos problemas buscamos cualquier solución y la última es la pared. Because when we have problems we look for every single solution, but the last solution that we look for is the wall. Mientras buscas tus propias soluciones, tu problema se agudiza hasta que entiendes que solo Dios te puede ayudar. While you look for your own solutions, your problem becomes sharper until you understand that only God can help you. Versículo 3. Verse number 3. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. And he said, remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Las vidas en las cuales Dios está escribiendo una historia. The lives in which God is writing a story. No están exentas de las lágrimas. Are not excused from tears. Hay quienes cuando están en medio del dolor y las lágrimas creen que Dios lo dejó. There are some that when they're in the midst of pain and in the midst of tears, they believe that God simply left them. Dios me abandonó. God abandoned me. Estoy llorando. I'm crying. ¿Dónde está Dios? Where is God? Un hombre, una mujer de Dios también llora. A man, a woman of God also cries. La pregunta es, ¿dónde llora alguien con quien Dios está escribiendo una historia de gloria? The question is, where does somebody pray in which God is writing a story of glory with? Contra la pared. Against the wall. Delante de Dios. Before God. Tú no puedes llorar delante de cualquier hombro que se te ofrezca. You cannot cry on every shoulder that simply offers themselves. Tú lloras, peleas y pataleas al frente de la pared. You cry, you fight, and you throw that tantrum in front of the wall. Cuando los hombres ven solo lo que está por detrás de ti y Dios está viendo el frente de tu vida. When men are only able to see what is behind you and God is looking directly at you. En el transcurso de la historia de tu vida. In the running of the story of your life, vas a llorar muchas veces. You're going to cry a lot. Algunas veces por el dolor. Many times because of pain. Otras por impotencia ante las circunstancias. Other times because you feel impotent before circumstances. Otras veces vas a llorar por la tristeza de tu alma. Other times you're going to cry because of the sadness that your soul is experiencing. No sé cuántas veces tendrás que llorar por la desilusión de otros seres humanos. I don't know how many times you're going to have to cry because you feel because you feel let down by other human beings. Pero hay otra razón por la que muchos lloran delante de Dios. But there's another reason by which many people cry in front of God. Para cambiar el guión. To change the script that God has determined. Es decir, is to say, convencer a Dios que hay otra voluntad mejor que la que él determinó. Convince God that there is a better will than the one that he determined. Versículo 4. Verse number 4 and number 5. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve, di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años.
And the word of the Lord came to Isaiah saying, "Go and tell Hezekiah, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen your tears, surely I will add to your days 15 years. Bueno, imagínese, después de esas lágrimas, él va y llora, y Dios le dice a Isaías cuando va saliendo del palacio. Well, you can imagine now, after he prayed, God sees those tears, and before Isaiah leaves the palace, God talks to him. Detente, Isaías. He says, stop, Isaiah. Está llorando Ezequías. Hezekiah is crying. Ve y dile que yo le voy a regalar 15 años más en la tierra. Go and tell him that I'm going to gift him 15 more years on earth. Un gran regalo, ¿no? That's a great gift. Es un gran regalo. That's an incredible gift. Pero yo me imagino que Isaías, que era un hombre muy espiritual. But I can imagine that Isaiah, who was a very spiritual man. O si yo hubiera sido Isaías, también yo le hubiera preguntado a Dios algo clave y sencillo. Or if I would have been Isaiah, I would have also asked God something very, very important but simple. Tú eres un Dios que no cambia. You are a God that does not change. Si diste una orden, ¿por qué la vas a revocar? If you gave an order, why are you going to revoke it? Seguramente Dios le podría decir al profeta, ¿a usted qué le importa? God could have surely said to the prophet, and why do you care? Pero Dios nos explica por qué Dios a veces da respuestas contrarias a su voluntad. But God explains to us why sometimes he gives answers that go against his original will. Nosotros queremos que Dios cambie el guión de nuestra historia. We want for God to change the script of our story. Si por nosotros fuera, quisiéramos que el guión lo escribiéramos nosotros mismos y que Dios costeara la película. If it were up to us, we would want to write the script and we would God simply to give the budget for the movie. Es decir, Señor, yo quiero que mi vida sea así, asá, así, y tú me ayudas. It's to say, God, I want my life to be like this, like that, like this, and you'll just help me. Pero no, al final aceptamos que el que tiene el control es Él. But el no, plan lo diseña Él. But no, at the end we accept that the one that has control is Him. The plan is designed by Him. Y entonces cuando sabemos que el guión lo escribe Él, ese guión se llama la voluntad de Dios. So when we know that that script is written by him, that script is called the will of God. Descubrimos un principio poderoso que es el poder de la oración. We discover an incredible principle, which is the power of prayer. Y nos vamos a la pared para orar y lograr que Dios cambie el guión de nuestra vida. And we go to the wall to pray and we are able to accomplish God changing the script of our lives. El guión de tu vida es la voluntad perfecta de Dios. The script of your life is the perfect will of God. La orden de Dios para él fue: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. The order from God for Hezekiah was: set your house in order, for you shall die and not live. Es una palabra dura, pero es la voluntad de un Dios que todo lo sabe. It's a tough word, but it is the will of a God that knows it all. Esa es la voluntad perfecta de Dios. That's the perfect will of God. Pero no solo estamos expuestos a la voluntad de Dios. But we're not only exposed to the will of God. Al tener la libertad se abren otras posibilidades para la historia de tu vida y en esas posibilidades tú puedes alterar la voluntad de Dios. And us having freedom, more possibilities open for our lives, and in those possibilities we can alter the will of God. Entonces entramos en otra parte que llamaríamos la voluntad permisiva de Dios. Then we would enter another part that we would call the permissive will of God. Ya no es el guión que Dios escribió, sino lo que Dios me permite hacer por mi lloriqueo en la presencia de Él. It's not what God will 100% do, but it's what God will change for my life because of my prayer and my tears before Him. Alguien dirá que esa no era la voluntad de Dios. Someone might have said that wasn't the will of sí, God. Era una voluntad de Dios permisiva. Yes, it was a permissive will como of God. Sé que es la voluntad de Dios permisiva. How do I know that it is the permissive will of God? Porque el Dios que había dado una orden va a dar otra ahora. Because the God that gave one original order was going to give another order now. He aquí que yo añado a tus días 15 años. He said, surely I will add to your days 15 years. O sea que Dios puso una alteración al guión para complacer a este hombre con lo que le pedía. So God put he altered the will, the script of this man so that he could do what this man asked him to do. Está la voluntad perfecta de Dios. There's the perfect will of God. El guión que él escribió para tus días. The script that he wrote for your days. Está la voluntad permisiva de cómo tú logras convencer a Dios que te dé lo que él sabe que no es lo perfecto. You,
And then there's the permissive will of God in which you convince God to give you what he knows is not perfect. Pero existe otra voluntad más peligrosa. But there's an even more dangerous will. La voluntad humana. The human will. Tu voluntad. Your will. Lo que tú quieres hacer. What you want to do. Isaías capítulo 38 versículo 10 nos habla de esa misma historia. Isaiah chapter 38 verse 10 speaks to us about that same story. Y dice así, 38, and it says like 10. This, 38:10. Yo dije, está hablando Ezequías. Yo dije, a la mitad de mis días iré a la puerta del Seol, privado soy del resto de mis años. Yes. I said, speaking Hezekiah, in the prime of my life I shall go to the gates of Sheol. I am deprived of the remainder of my years. Este hombre está considerando no la voluntad de Dios, sino su vida como algo que le pertenece. This man is not considering the will of God, but his life as something that belongs to him. A la mitad de mis días. He said, in the middle of my days. Cuando Dios está escribiendo la vida tuya, los días no son tuyos, son de él. When God is writing your story, your days are not yours, they're his. Cuando dice la mitad de mis días es porque él ya tenía un proyecto para la vida estable ajeno a la voluntad de Dios. When he says in the prime of my life, he's saying that he already had a stable plan, his own plan for his life. Y entonces lo que Dios determina como una voluntad perfecta para él es algo en lo cual Dios lo está privando de algo que él quiere. So when God determines his perfect will for Hezekiah, he is depriving him of something that Hezekiah wanted. Pero no solo está la voluntad perfecta de Dios. But there isn't only the perfect will of God. La voluntad permisiva de lo que Dios concede sabiendo que no es lo perfecto. Or the permissive will of God, which are the things that God allows to come even though he knows that they're not perfect. Está la voluntad de tus propios planes humanos, que es la voluntad humana. There's the will of your own human plans, which is your human will. Pero tu guión tiene otra gran amenaza. But your script has another very dangerous threat. Tu guión se puede ver afectado por la voluntad colectiva del medio donde estás. Eso la Biblia lo llama el mundo. Because your scripts can be affected by the collective will of the place in which you live, which the Bible calls the world. Isaías 38:11. Isaiah 38:11. This time. Hablando de Ezequías. Hezekiah speaking here. Dije, as well. No veré a Jehová. A Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. I said I shall not see Yah, the Lord in the land of the living. I shall observe man no more among the inhabitants of the world. Él está diciendo ahora con la decisión de Dios de que debe morir. He's saying now that with the will of God that he needs to die. No voy a ver a Dios aquí en la tierra. I'm not going to be able to see God here on earth. Bueno, lo de la tierra es una excusa, perdón, lo de Dios es una excusa para sus deseos en la tierra. What he's saying of wanting to see God is simply an excuse so that he can fulfill his desires on earth. Dios nunca ha prometido que lo veremos en la tierra. God has never promised that we're going to see him on earth. Lo que él nos ha prometido es que lo veremos en el cielo. What he has promised is that we're going to see him in heaven. Cuando este hombre dice no veré más a Dios aquí en la tierra. When this man says I will no longer see Yah or the Lord in this in the world, está on this poniendo earth. A Dios como una excusa para sus planes terrenales. He's putting God as an excuse for his earthly plans. Y en la segunda parte del versículo su corazón le desnuda su verdadera intención. And in the second part of the verse his heart unclothes the reality of his heart. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. I shall observe man and no more among the inhabitants of the world. Así que lo que él estaba extrañando ahora era el mundo. So what he was really missing was la gente the world, que él conocía. The people that he knew. Yo no estoy diciendo que esto está malo. Esto es, todos tenemos este sentir. I'm not saying this is wrong. We all have the same pero feeling. Lo que el Espíritu te quiere enseñar. But what the Spirit wants to teach you es que en el guión de tu vida tu sentir humano puede a veces tener más peso que la decisión de Dios. Is that in the decisions in your life, your human sense or your human will can sometimes be a lot stronger than the will y en of la, God. En la vida cotidiana lo vemos todo el tiempo. And in our day-to-day life, we see it all the time. Tomamos decisiones pensando más en quedar bien con los hombres que en quedar bien con Dios. We make decisions in wanting to look good before man than in looking good before God. Esa es la voluntad colectiva. That's the collective will. Me siento parte del mundo. I feel part of de la cultura. I feel part of the world, of the culture. De la familia terrenal. I even feel part of my earthly family. Pienso que eso es mi todo. So I think that's my all. Y Dios dice, espera, tu guión no está dirigido para el mundo, sino para mi vida contigo en eternidad. And he says, hold on, your script is not directed to the world, but it is directed to me with your life in eternity. A tal punto, dice la palabra, que si pierdes padre, madre, hijos y todo en la tierra, yo te recompenso en el cielo. To such a point that the Bible says, if you lose father, mother, anyone, I will reward you in heaven.
Y la otra voluntad, la última que vemos en este pasaje. And the last will that we see in this passage. Es la voluntad del mismo infierno, de las tinieblas, de Satanás. Is the will of this of hell itself, of darkness, of Satan. Versículos 12 y 13. Verses 12 and 13. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. My lifespan is gone, taken from me like a shepherd's tent. I have cut off my life like a weaver. He cuts me off from the loom. From day until night you make an end of me. I have considered until morning like a lion, so he breaks all my bones. From day until night you make an end of me. Un hombre que había conducido al pueblo a la perfecta voluntad de Dios, porque Dios es un Dios bueno. He was a man that had driven the people that he led to the perfect will of God, because God is a good God. Ahora él cree que lo que Dios ha determinado para su vida es destrucción. Now he thinks that what God has determined for his life is destruction. Le está atribuyendo a Dios el dolor. He's contributing this pain to God. Dice que Dios le corta la vida. He's saying that God is going to cut his life. ¿Quién dirá? Pero sí, Dios le está diciendo que la vida se le acaba. Someone could say, well, yeah, God is telling him that Dios his life no le is going to finish. Cortando nada. God isn't cutting anything. Dios está anunciándole el final para que él pueda encontrarse con toda la gloria que Dios le ha preparado. God is simply announcing the end so that he can encounter all the glory that has been prepared for him. Él cree que Dios lo está cortando con una enfermedad. Dice, me cortará con la enfermedad. Believes that God is cutting him with an illness. He says he breaks all my bones with an illness. Él siente que Dios lo ha molido, le ha molido sus huesos. He feels like God has broken him, has broken all his bones. Esa es la voluntad no de Dios, sino del que vino a hurtar, matar y destruir. That's the will not of God, but the will of the one that came to steal, destroy and kill. A veces, buscando nuestra protección, lo que hacemos es entregarnos en las manos del diablo para que él haga lo que quiera con nosotros. Many times when we're seeking our protection, what we're doing is we're giving ourselves up into the hands of the devil. Nadie nos podrá proteger mejor que nuestro Dios. No one can protect us better than our own God. Una decisión de Dios será dañina. Never a decision from God will be harmful. Podrá ser dolorosa. It could be painful. Pero nunca dañina. But it will never be harmful. Siempre traerá bendición. It will always bring blessings. Y cuando Dios te quita algo es porque lo que te va a dar es más grande que lo que te está quitando. And when God takes something away from you is because what he's going to give you is something greater than what's being taken away. Cuando te quita algo es porque ese algo te hace daño y le hace daño al plan que él trazó para tu vida. I want to take something away because that something harms you and harms the plan that he traced for your life. Es por eso que quiero que hablemos ahora. Now, which is why I want us to speak now. Del peligro que tenemos de alterar el guión de la historia de tu vida. Of the danger that we have in altering the script of God for our lives. Voy a contarles cómo se alteró la historia de este hombre. I'm going to tell you how the story of this man was altered. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículos 20 al 21, nos cuenta esta misma historia. Second book of Kings, chapter 20, verses 20 to 21, tells us the story properly. Versículo 20. Verse number 20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque, el conducto, metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con su padre, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Now the rest of the acts of Hezekiah, all his might, and how he made a pool and a tunnel, and brought water into the city, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? So Hezekiah rested his fathers, then Manasseh, his son, reigned in his place. La historia de este hombre está relatada con todas las cosas grandes que hizo. The story of this man is told with all the great things he did. Al final, después de los 15 años, se murió. At the end, after the 15 years that were promised, porque he died. Todos tenemos un final en la tierra. Because we all have an end on this earth. Cuando él murió, dice que tomó su gobierno su hijo, Manasés. When he died, it says that his son Manasseh took his kingdom. Voy a contarles qué hizo Manasés. I'm going to tell you what Manasseh did. En el capítulo 21, los primeros 9 versículos, vamos a leer solo en español, porque es extenso. Ustedes van a leer lo que hizo Manasés, el hijo de este hombre. In the second book of Kings, sorry, chapter 21, we're going to read from verse 1 tonight only in Spanish, and you're going to be able to see what this guy, Manasseh, did. Segundo de los Reyes, 21, 1 al 9. Second of Kings, chapter 21, verses 1 to 9.
De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Psiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Les cuento la historia. I'm going to tell you the story. Ezequías recibe la noticia: te vas a morir. Hezekiah receives the news: you're going to die. Arregla tu casa antes de morirte. Set your house. Deja before todo you en die. En la casa. Leave everything in order in your house. Vete y que tú sepas que en la tierra todo quedó coordinado de acuerdo a mi visión. That you can know and that you know that on earth everything remains coordinated according to my vision. Ezequías es un hombre de Dios. Hezekiah is a man of God. Él sabe que en la pared puede encontrar una respuesta de Dios. He knows that in the wall he can answer and he can find an answer from y God. Y llora. And he goes and cries. Y hace la pataleta de niño mimado. And he throws the tantrum of the spoiled kid. Y convence a Dios que le cambie el plan. And he convinces God to change the plan. Isaías se devuelve. Isaiah comes back. Y le dice: Dios te manda decir que te va a regalar 15 años de vida. And tells him God sends me to tell you that he's going to gift you 15 years. No, pues eso es para hacer una fiesta tremenda. Then that we must have ¿qué regalo? 15 años. Incredible party. What a gift. 15 okay. Years. Dice la Biblia que a los tres años de estar de rey, de esos 15, a los tres le nació otro hijo a él, Manasés. The Bible says that in the first three years of those 15 promised years, a son was born, Manasseh. Ezequías le dedicó los últimos 12 años de su vida para ese personaje. Hezekiah dedicated his last 12 years of life for that character. Uno se imagina que con el miedo de que sé que me quedan 13 años, 12 años, 11 años, 9 años, él se debilitó en su fe. I can imagine that with him knowing that he had 10, 9, 7 years left, his faith got weak. Y aunque no corrompió su vida y su responsabilidad ante Dios. And even though he didn't corrupt his life and his responsibility before God. Todas sus debilidades se las traspasó a ese hijo que lo había tenido en la vejez. He transmitted all his weaknesses to that child who he had in his elder days. Y lo dicho por Dios. And what was said by God. 15 años y te mueres. 15 years and you die. A los 15 años se murió Ezequías. 15 years passed by and he died. Para aquel entonces Manasés tenía 12 años. For that time Manasseh had 12 years. Y por ley él debería ser el rey. And as by law he had to be the king. Y a los 12 años tomó el poderío Manasés. And when he was 12 years old he took the power. ¿Qué hizo Manasés? What did Manasseh do? Hizo todo lo contrario a lo que Dios quería. He did everything in the contrary to what God destruyó wanted. Destruyó toda la obra que su padre había hecho por años. He destroyed all the work that his father had done for years. Condujo a toda la nación a la idolatría. He drove the entire nation towards idolatry. Hizo todo lo peor aún dentro del templo de Dios. He did everything that was completely wrong even inside the temple of God. Dice la Biblia que hizo cosas peores a lo que hacían las naciones que Dios les estaba entregando. The Bible says that he did things that were worse than the things that the nations that were being given to them were doing.
Es por eso que quiero darte esta seguridad. Hay tres principios que quiero que te queden y no los alteres por el mensaje Which de hoy. Which is why I want to give you this reality and there are these three principles that cannot be altered and that I need you to keep. No son el objetivo del mensaje, pero quiero que no altere lo que te estoy enseñando estos tres principios. They're not the objective of the message, but I want that what I'm teaching you that these things don't alter what I'm teaching. El primer principio es el poder maravilloso que hay en la oración para mover el brazo de Dios. The first principle is the wonderful power that prayer carries to move the arm of God. Asegúrate de mover el brazo de Dios en favor de la voluntad de él y no de la tuya. Make sure you move his arm in favor of his will and not yours. El segundo principio que quiero dejarte. The second principle that I want to leave for you es que la voluntad de Dios para sus hijos es que tengan largura de días sobre la tierra. Is that the will of God for his children is that you have a length of days over the earth. Me coronarás de larga vida, me mostrarás la salvación. You will crown me with a long life, you will show me salvation. Los más flojos, dice la Biblia, que llegan a 70. The weakest ones, the Bible says that they reach 70. Así que estamos diseñados para largura de días. So we're designed for a lengthening of days. Estoy tratando de cerrar puertas que el diablo puede abrir con este. I'm trying to close doors that the devil may try to open with this teaching. La primera, the first one. La oración siempre será poderosa, hay que orar. Prayer will always be powerful. We need to pray. La segunda, aunque estés enfermo, Dios te promete largura de días. The second, even though you may be ill, God has promised you the lengthening of your days. Y la tercera, and the third. Tú debes aprender a asumir la voluntad de Dios como perfecta. You need to learn to assume the will of God as perfect. Más allá de que le entiendas o no le entiendas. Further from you understanding it or not understanding it. Asumir la voluntad de Dios, nunca habrá otra forma de hacerte más feliz que haciendo lo que Dios dice. You need to assume the will of God because there will never be another way to make you happier than doing the will of God. Y quiero compartir con ustedes. And I want to share with you algunas mentiras que dijo Ezequías para convencer a Dios. Some lies that Hezekiah said to convince Nosotros somos God. Capaces de pintarle a Dios un panorama contrario a la realidad. We're capable of painting to God a whole panorama that is completely in contrary to what's real. Con tal de que él nos saque del dolor. As long as he takes us out of pain. Todos queremos salir del dolor, nadie quiere tener dolor. We all want to get out of pain, no one wants to have pain. Pero tú no puedes tratar de convencer a Dios por tu dolor de las cosas que no son reales. But you cannot try to convince God because of your pain of the things that are not real. Versículos 17 al 19. Isaiah chapter 33 verses 17 to 19. Esto fue lo que este hombre habló delante de Dios. This is what this man spoke before God. Está contando cómo fue que él convenció a Dios que le diera 15 años. He's telling how it was that he convinced God to give him 15 years. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. Indeed, it was for my own peace that I had great bitterness, but you have lovingly delivered my soul from the pits of corruption. Hago una pregunta. I'm going to ask a question. ¿En verdad Dios le libró la vida del hoyo de la corrupción? Did God really deliver him from his soul from the pit of corruption? Si lo que hizo Ezequías fue conducir a la nación entera a la corrupción de su hijo. Because what Hezekiah did was drive the entire nation to the corruption of his son. Nosotros queremos convencer a Dios que aún las cosas malas son buenas. We want to convince God that even the bad things are good. Lo libró del hoyo de la corrupción. Did he really deliver him from the pit of corruption? Si era eso lo que Dios quería hacerlo, librarlo del hoyo de corrupción que iba a caer sobre él y la nación. Was that really what God wanted to do with to deliver him from the pit of corruption that was going to fall upon him and his nation? La historia dice que el mejor rey del reino dividido es Ezequías. The story says the best king of the divided kingdom is Hezekiah. Pero esa misma historia dice que el peor rey del reino dividido fue su hijo Manasés. But that same story tells that the worst king of that divided kingdom was his son Manasseh. Sigue diciendo el texto. The text continues to say. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. For you have cast all my sins behind your back. Echaste sobre tus espaldas todos mis pecados. You have casted all my sins o sea, behind Dios your dijo, back. Ahí queda atrás el pecado y sigamos. So God said, sin is behind, let's continue. No, el pecado no estaba a la espalda de Dios. No, the sin wasn't to the back of God. El pecado estaba al frente de Ezequías. The sin was in front of Hezekiah. Tenía un hijo que iba a acabar con todo el plan y toda la grandeza que Dios había trazado para Ezequías. A child was coming that was going to finish with the entire plan and all the greatness that God had already pre-planned for the nation. Un hombre que se mantuvo firme tratando
de no pecar para agradar a Dios. A man that remained firm, trying not to sin to displease Todos God. Todos sus años de negación, de sacrificio y de obediencia. All his years of denial, of sacrifice and of obedience. Se los entregó a un hijo que acabó con todo lo que había construido en fe. He gave them to a son that destroyed everything that he built with his faith. Y el pecado que él no cometió se lo atribuyen a su familia porque su hijo sí lo cometió. And the sin that he did not commit is attributed to his family because his son did commit it. Todo el mundo podría decir en la nación, Ezequías es el mejor rey. Everyone could say in the nation, Hezekiah is the best king. Porque nos trajo el acueducto. Because he brought the pipes. Porque nos organizó el muro. Because he organized the wall. Porque estableció la santidad en la nación. Because he established the holiness in the nation. Pero al final del capítulo de Ezequías siempre hay que decir. But in the end of the chapter of Hezekiah, it always needs to be said. Pero antes de irse nos dejó la peor plaga que nos pudo haber dejado su hijo Manasés. But before he left us the worst plague that he could have ever left his son Manasseh. Y él se encargó de que el pecado que su padre había evitado llegara ahora sobre la nación. And Manasseh got in charge that the sin that had not come over the land when his father was king came now when he was king. Otra mentira de Ezequías. Another lie from Hezekiah. Versículo 18. Verse 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. For Sheol cannot thank you, death cannot praise you, those who go down to the pit cannot hope for your truth. Que los que se mueren no verán la verdad de Dios. So the ones that die will not see the truth of God. Que los que descienden al sepulcro no esperarán en la verdad de Dios. That the ones that descend to the depths will not hope for his truth. Suena bonito, pero eso es mentira. That sounds pretty, but it's a lie. Si nosotros creemos que después de la muerte no podremos ver la verdad de Dios, ¿para qué le servimos entonces? If we believe that after death we are not able to see the truth of God, then why do we even serve him? Por el contrario, la vida de Cristo nos asegura la victoria sobre la muerte. In the contrary, the life of Christ assures us victory over death. Y en el Antiguo Testamento Dios había determinado el seno de Abraham como un lugar para proteger a sus hijos de la muerte eterna. And in the Old Testament, God had promised is that space of Abraham to take his people that would have accepted him before his son came. Ezequías dice que si desciende al sepulcro ya no verá más la verdad. Hezekiah said that if he descends to the pit he will no longer see the truth. Este es un hombre que cree que la verdad es una operación terrenal y no que es el espíritu mismo de Dios revelado a nosotros. This man thinks that truth is just something that is earthly and is not the innate spirit of God. En el guión de tu vida tú vas a ver muchas cosas grandiosas en la tierra. In the script of your life you're going to see many great things on earth. Pero tienes que saber algo que es muy importante. But you need to know something that's extremely important. El guión de tu historia está determinado para tu vida eterna. The script of your life is determined for your eternal life. Hay cosas que vas a alcanzar a ver, otras que no las vas a ver aquí. There are some things that you will be able to see, others that you will not be able to see here. Pero debes saber que aun si te falta este cuerpo, Dios tiene un tabernáculo más grande, mejor para ti en los cielos. But you need to know that even though this body may be missing, God has a greater tabernacle for you in heaven. La muerte ya no existe para nosotros. Death does no longer exist for us. El que está en Cristo vive eternamente. He who is in Christ lives eternally. Y entonces estamos estrechos sin saber qué es mejor, quedarme aquí cumpliendo la voluntad de Dios o irme allá para encontrar el resto de mi guión. So we're tied between the fact of knowing that we should either stay here to fulfill the will of God or go to heaven to fulfill the script that he wrote for me. Y el versículo 19 nos cuenta otra de las conclusiones erradas de Ezequías. And verse 19 tells us another of the mistaken conclusions of Hezekiah. El que vive, el que vive, este te dará alabanza. The living man, he shall praise you. No siempre el que vive alaba a Dios. Not always the ones that are living praise God. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. God is praised and worshipped in spirit and in truth. ¿Y sabe cómo se cataloga la vida eterna en el cielo? And you know how eternal life in heaven is categorized? Como una eternidad de alabanza y adoración a Dios. As an eternity of worship and praise. ¿Sabe qué están haciendo en el cielo los ángeles? You know what the angels are doing in heaven? Adorándolo y alabándolo. They're worshiping and praising him. Santo, 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 nuestro Dios todopoderoso. Holy, 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 our God Almighty. Mientras los ancianos se postran en adoración. While the elders surrender in worship. Y cuando lleguemos allá nosotros vamos también a adorar con ellos. And when we get there, we're also going to worship with them. En el cielo también hay alabanza. In heaven there's
also worship. No siempre Dios se glorifica en las cosas que tú crees que son las mejores. God doesn't always glorify himself in the things that you think are best. Hay circunstancias que parece que no fueran para la gloria de Dios, pero Dios las va a usar para su gloria. There are circumstances that seem like they're not going to be for the glory of God, but God will use them for his glory. Hay circunstancias de aparente pérdida, de aparente sufrimiento, de aparente derrota que al final Dios se glorificará en ellas. There are circumstances of apparent loss, of apparent failure, of apparent defeats that at the end God uses them for his glory. Y la última de las apreciaciones equivocadas de Ezequías. And the last of the mistaken conclusions of Hezekiah. Escuche lo que le dice a Dios para presionarle el milagro de los 15 años. Listen to what he told God to pressure him to giving him 15 more years. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. As I do this day, the Father shall make known your truth to the children. Señor, si tú me das más vida, yo le voy a enseñar a mis hijos a amarte. Hezekiah said, Lord, if you give me more life, I todos will teach my children to love igualitos. You. All human beings, we are the somos same. Capaz de poner a nuestros hijos al frente con tal de lograr de Dios el capricho que queremos. We're willing of putting our children right in front of God so that we can accomplish that little spoiled thing that we want God to give us. ¿Qué fue lo que le dijo Ezequías? The thing that Hezekiah told him. Dame tiempo para organizar mi familia. He said, give me time to order my family. Dame tiempo para instruir mis hijos. Give me time to instruct my children. Dame tiempo para dejarte una generación. Give me time to leave a generation for you. Dios le había dicho, ordena tu casa. God had told him, set your house in eso order. Eso significa que la casa de Ezequías estaba en desorden. That means that the house of Hezekiah was in disorder. Porque tú puedes cumplir el guión perfecto de Dios y tener en tu casa un perfecto desorden que a Dios no le sirve para nada. Because you can fulfill the perfect script of God but have in your house a complete disorder that is completely useless to God. Y tal vez lo que Dios estaba diciendo era definitivamente usted nunca podrá organizar su casa, mejor véngase al cielo. And maybe what God is saying is definitely you would have never been able to order your house. Why don't you just come to heaven now? Porque si le doy más tiempo con su familia, usted va a hacer algo peor de lo que hasta aquí ha hecho. Because if I give you more time with your family, you're probably going to do something worse than what you've done up till now. Hasta aquí usted me dio resultado espiritual. Up until now you gave me spiritual results. Pero mejor lo saco porque si usted sigue haciendo lo que está haciendo, seguirá glorificando mi nombre ante los hombres y seguirá destruyendo su generación. But I'm going to take you away now because if you continue doing the way you're doing them, you're going to continue exalting my name before men and destroying the will of God for your house. Como yo hoy, dijo Ezequías. He said, as I do this day, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. The father shall make known your truth to the children. It sounds poetic. Que yo enseño mis hijos. Oh, give me the opportunity that I will teach my children. Salió mal maestro. He was a very bad teacher. Porque Manasés fue lo peor que pudo haber parido Ezequías. Because Manasseh was the worst thing that Hezekiah could have given birth to. ¿Qué quiere decirnos hoy, Dios? What does God want to tell us today? Tu vida es una historia que Dios está escribiendo. Your life is a story that God is writing down. El guión está en el cielo. The script is in heaven. En tu libro estaba escrito todo lo que después de mí fue formado, dice la Biblia. In your book it was written everything that was formed after me, says the Bible. En ese plan Dios no te revela todo para que tú tengas la expectativa de obedecer a ciegas. In that plan God does not reveal everything to you so you can have the expectation to obey blindly. Y en muchos aspectos Dios te dará la libertad de moverte sin alterar el guión en tu libertad. And in many aspects God will give you the freedom to move without altering his script for your life. Pero cuando Dios ve que la historia se va a alterar y se va a dañar, but when God sees that the story will be altered and will Dios be damaged, prefiere cerrarte puertas, God prefers to close doors, quitarte trabajos, to take jobs away, desbaratarte negocios, to break down businesses, y hasta quitarte la vida, and even take your life porque away. Sabe que no tiene solución lo que va a pasar de aquí en adelante. Because he knows that whatever you do from now on will not have a solution. Y es allí donde tú no puedes tratar de alterar el guión de la historia de tu vida. And that is where you cannot try to alter the script of God for your life. Cuando tú pases por una tormenta difícil, where you enter a difficult storm, vete a la pared y ora hasta que cambie la circunstancia. Go to the wall and pray until the circumstance changes. Tienes el poder, la autoridad y la fe para cambiar circunstancias. You have the power, the authority and the faith to change circumstances. Pero cuando Dios te diga algo, but when God tells you something, cuando sea Dios quien te pone en el camino de su perfecta voluntad, when it is God that puts you in the path of his perfect will, no vayas a la pared a cambiar la voluntad de Dios, sino a pedirle que no te falte la fe.
Don't go to the wall to try to change his will, but ask him, go to ask him to not make you lose your faith. Hay cosas en la vida que es mejor no cambiarlas. There are things in life that it's better not to change them. Porque la solución sería peor que la misma enfermedad. Because the solution would be worse than the illness itself. Yo quiero que hoy podamos confiar en el Señor. I want us today to trust the Lord. Primero porque Dios es bueno. First because God is good. Dios nunca nos haría daño. God would never harm us. Dios nunca nos quitaría algo para robarnos alguna felicidad. God would never take away something from us to try to steal away our happiness. Algunas veces las decisiones de Dios nos quitan felicidad. Many times God's decisions do take away happiness. Pero cuando eso pasa, but when that happens, es porque además de felicidad te están robando destrucción y lágrimas. It's because more than happiness you're being taken, your destruction and tears are being y taken Dios away hace from un balance. You. And God does a balance. Y en el balance de esos momentos, and in the balance of those moments, Dios sabe que el dolor será más grande que la dicha que tú pierdes. God knows that the pain will be greater than the good feeling that you may lose. Así que lo mejor será aceptar. So the best thing to do is to accept. Y tomar las palabras de Jesús. And take the words of Jesus. Pasa de mí esta copa. Pass this cup from me. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. But let not my will be done, but yours. Vidas que hicieron historia. Lives that made history. Tú eres el siguiente en la lista. You're the next on the list. Hoy tú no lo alcanzas a percibir. Today you're not able to perceive it. Pero un día otros. But one day contarán others tu will tell your story. Y yo espero que lo que cuenten sea la historia de alguien que obedeció aún en medio del dolor y el desconcierto. And I hope that the story that they tell is a story of someone who obeyed even in the midst of pain. Colócate de pie, quiero orar por ti.